Registro del sistema hidropónico, doctora Elizabeth Cross. Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad. La flora está sana y desarrollándose, y los campos han dado excedentes de alimento. Pensaba transferir el excedente a la colonia, pero el capitán ha dado la orden de no volar. No estoy de acuerdo con esa orden. Todos saben que ahí abajo tienen problemas y no conseguirán nada negándoles excedentes. De riego iniciado. Isaac. Me alegro de verte de una pieza. No te quites el casco. El aire es pútrido. Pude verlo. Es enorme, no lo creerías. Se encerró en el almacén de alimentos. La tripulación de esta cubierta creo que es la causa del aire contaminado. Se han transformado. Vi a uno de ellos, hinchado, inflamado. Son generadores de veneno. Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar. ¡Hammond! Pensé que habías muerto. Tienes que ir en busca de aire limpio. No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones. Isaac, estoy escaneando la zona. Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos. Pero no puedo obtener una buena lectura. La escala del monitor no alcanza. Ten cuidado. Del almacén de alimentos, pero no puedo anular todo el bloqueo. Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable. Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el Leviatán. Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie. No.
Sustituyendo depósito de nutrientes. Thank you.
Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera. Se ha solicitado reparación. Entrando en zona de gravedad cero. Saliendo de zona de gravedad cero. Thank you.
entrando en zona de gravedad cero. De zona de gravedad cero.
Detectada masa de 10 kilotoneladas en el almacén de alimentos. Thank you.
Thank you.
Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. Anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Thank you.
dentro del sistema hidropónico, doctora Cross. Algo ha chocado en el casco, cerca del almacén de alimentos. No era un asteroide, sé cómo suenan. Era grande y pesado. Informaré cuando sepa algo más. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Aquí, Temple. Ingeniero jefe en funciones.
He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross, pero no está aquí. De hecho, no hay nadie. Solo más basura orgánica por todos lados. Iré a la cubierta de extracción. Creo que ahí no he mirado todavía. Entrando en zona de gravedad cero. Isaac, hay un interruptor en el control ambiental para reiniciar el reciclado de oxígeno. Cuando el aire esté limpio, podrás entrar en el almacén de alimentos. Isaac, he leído los informes. Toda la tripulación de la nave comenzó a tener alucinaciones. Y ahora... bueno, creí haber visto a mi hermano en un monitor de seguridad. Y eso no es posible.
saliendo de zona de gravedad cero. Respiraderos, restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno. Almacén de alimentos desbloqueado.
el sistema hidropónico, doctora Cross. Me resulta difícil creer lo que estoy viendo. Es una verdadera locura. Iré a la cubierta de extracción. Es donde se reúnen los supervivientes. Jacob, espero encontrarte allí. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de filtración. Maldita sea. El veneno no era lo suficientemente fuerte. Sigue vivo. Entra ahí y mátalo antes de que contamine toda la nave. Entrando en zona de gravedad cero. Thank you.
conseguiste. Hammond, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder, lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esa puerta. Thank you.